tiene la voz muy parecida a Michael. A Michael, Didu, siendo las 20:56 de la noche aquí en el tercer planeta, estamos transmitiendo directamente desde la sala Mamul. Hoy día el capítulo se llama Ordenando la Nave. Y nos encontramos con Robancito y Camelito y Asteroide. Y está la cagada en la nave. Está todo desordenado. Está lleno de maquinaria, instrumentos, cables, transistores, reactores nucleares, cataratas del Niágara y distintas luces que dan la órbita solar del tercer planeta. Ajá, ajá. Estamos escuchando a... ¿Cómo se llama? The Weeknd. Y la canción se llama I Feel I'm Coming Fit That. Oye, ¿quiénes son los Daft Punk, eso? ¿Quiénes son los Daft Punk? Creo que es una banda de los años 90. Es del 2000, Daft Punk. Han sabido salir en su música como música popular. Desde que hicieron el Interestelar 555, después vino el otro, ay, ¿cómo se llama? Bueno, este el... Ah, no sé, chau. Ah, la gente. Es que me cabríe. No, pues actualmente estamos escuchando a The Weeknd, uno de los artistas que actualmente está en una escena y ha ido bastante bien. Yo creo que es uno de los artistas que tiene uno de los shows mejor valorados dentro de la escena en vivo. Por ejemplo, Katy Perry, a la altura de Madonna... a la altura de Michael Jackson, si es que hubiera estado vivo. Porque The Weeknd tiene una facilidad de que domina la voz y domina sus conciertos. Es como ir a escuchar, no sé, pues Usher, por ejemplo, que tiene un gran dominio en... ¿Cómo canta el Usher? Usher canta... ¡Usher! ¿Cómo canta el Usher? Usher canta... como un R&B podría ser, pero... Déjame pagar esto porque estoy pagando cuentas de la sala. ¡Está pagando cuentas, Robancito! ¿Qué está haciendo, Robancito? ¿Qué está haciendo? Estoy haciendo el balance. ¡Uy! Está aquí metido en un Excel, en un archivo de alfanumérico que tiene distintos cálculos aplicados a su celdilla. Y eso está configurado con distintos contenidos que permiten enlazar los distintos tipos de documentos, señores, Así es. ¿Cómo se llama la página? Excel. No, me tenía en el distribución. Ah, sí, pues que estoy pagando la luz primero. Está pagando la luz. Esta empresa se llama Enel. Eneldo, sí. Es como el Eneldo. Y ahí viene Asteroide con un paño. Y aquí acercándose al mesón donde está Ramoncito, ¿qué pasó? Asteroide, ¿qué pasó? ¿Qué le pasó? Corta cartón. Corta cartón le falta asteroide, corta cartón. O algo filudo. ¿Por qué quiere algo filudo? Una tijera. ¿Una tijera? ¿Para qué quiere una tijera? ¿Para qué quiere tijera, vos? Voy a hacer un hoyo. ¿Qué va a hacer uno? Los asteroides hacemos hoyo. ¿Hace los planetas? ¿Hace un cráter? ¿O no? Hacemos cráteres en los planetas. Y quiero hacer un cráter en un trapo. En un trapo. Exactamente. ¿Y por qué quiero hacer un trapo en el trapo? Para poder meter la escoba. ¿Qué está haciendo este? ¿Qué está haciendo ella? Quiero meter la escoba, permiso. Uy, este está trabajando este video. ¿Por qué? Oye, hay una publicidad solo de esa cosa, ¿eh? Sí, de aguas pelo. No, no queremos firmar pelo. Vamos a colocar una canción. Vamos a mejorar a YouTube MC.
Oh, esta canción me gusta ya. Vamos a viajar en el tiempo. Nos vamos al año 1979. Ojo, dejo ahí. Asteroide ocupa su experiencia para usar un instrumento que ocupa habitualmente en la música para hacer el cráter en el trapo. ¡Como una baqueta! ¡Como la baqueta! ¡La baqueta! ¡Uy, tiene una taza, no! ¡En el trapo! ¡Uy, llevo cabellito! ¡Llevo cabellito! ¡Llevo cabellito! Uy, se me olvidó el chiquillo, me lo vino a buscar. Ahora vamos a trapear el piso de la cubierta espacial. Vamos a ir a nuestras cápsulas. Estamos interesando distintos espacios. Aquí atravesando la dimensión y me encuentro con... ¡Qué lindo esto! ¡Que me encontré los yogures! Aquí están los yogures. En la sala que está el bombo, la batería. Hay un refrigerador, hay una cafetera. Hay una pared ultrasónica para atravesar distintas dimensiones. También hay unos platillos y un microondas para calentar la merienda espacial. Y también está la galería de arte que tenemos aquí en la red. Unos cuadros hermosos, maravillosos que tenemos en venta para que quiera venir a comprarlo. Le coloca la cuestión y puede llevarlo a su casa. Y aquí está nuestra base. Hasta aquí estamos en la tijera. Tengo tijera, camarada, no sea mermelado. Bueno, tengo tijera. Aquí tengo un cuchillo de plástico. Cuchillo de plástico, voy a cerrar la puerta porque está muy bien en la cara de prueba. Enche a la base. Sáquese una cosa filuda. Ya, una cosa filuda, no tengo ni una cosa filuda. Aquí tengo unos cuchillos de plástico. En eso estoy. Porque tenemos cuchillo de plástico en la nave. En eso estoy. Oye, voy a poner una canción bien, chavo. Mientras esta canción que... tengo muchas canciones para poner. ¿Cuál puedo poner en este momento? Tengo aquí en mi instrumento de musicalización. Que son canciones que me gustan mucho. Tengo muchas, la cachá. La cachá en distintas formas. Said, hey honey, take a walk on the wild side. Candy camp. City is the place where they said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey Joe, take a walk on the wild side. Sugar Plum Fairy came and hit the streets, looking for soul food and a place to eat. To the Apollo, you should have seen him go, go, go. They said, hey, sugar, take a walk on the wild side. I said, hey, babe, take a walk on the wild side. All right. Ha.
Jackie is just speeding away. Thought she was Jim Dean for a day. Then I guess she had to crash. Valium would have helped that fast. I said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey honey, take a walk on the wild side. Take a walk on the wild side. Getting tired of hanging around. Waiting around with our heads to the ground. I hear a very gentle sound. Very near yet, very far. Very soft, yeah, very clear. Come today, what have they done to the earth? What have they done to our fair sister? Ravaged and plundered and ripped her and bit her. Stuck her with knives in the side of the dawn. And tied her with fences and dragged her down. I hear a very gentle sound. With your ear down to the ground. We want the world and we want it. We want